Olá, irmãos. Nós estamos aqui postando, né, um retiro do Salvador Tomassini e eu quero convidar você, né, eu acredito que ainda tenha vagas, vai ter um retiro desse igualzinho com ele aqui no Brasil, agora no dia 24, 25 e 26 de fevereiro de 2023, que vai ser numa casa de retiros das Irmãs da Divina Providência em Curitiba, Paraná. O valor da hospedagem é R$ 400 e a inscrição para o retiro é R$ 280 por pessoa. Os R$ 400 pode ser pago só no dia lá que você chegar, no dia 24 de fevereiro. E os 280 você entra em contato com a Amabile no e-mail amabilevisotto@gmail.com. Isso é para reservar a sua vaga. Amabile Visotto, um Z, Visotto, Amabile Visotto, @gmail.com, para reserva da vaga na casa, tá? E para caso você precisar de mais informações, você vai falar com as responsáveis, que é a Ana Paula. Aí o número da Ana Paula do WhatsApp, ela vende também. Se você precisar, ela vende também o Livro do Céu, volume 1, volume 2, e o Breviário está sendo nesse momento vendido. Os livros, volume 1 da Luísa, volume 2 encadernados, coisa mais linda do mundo, totalmente assim, bem caprichado a tradução para o português, feito, né? E o Breviário com várias orações também, melhores, assim, muito mais orações. E aí você pode falar com a Ana Paula no número DDD 41 9910 7178. Ela vai atender você referente aos 280 da inscrição do retiro. E vai ser com esse senhor, o Salvador Tomassini. E então nós, do Brasil inteiro, né, quem pode, está indo para lá, para esse retiro. Então eu convido você, é um convite para você conhecer e fazer parte dessa comunidade da Divina Vontade no Brasil. E não é só nós do FIT Voluntas Tua que vai estar lá. Outras comunidades do Brasil que estudam a Divina Vontade vai se reunir neste local. Então vai ser um momento histórico na história da Divina Vontade no Brasil. Vale a pena você querer participar e conhecer o Salvador Tomassini, que ele é um grande, né, nome da Divina Vontade Mundial. Ele que traduziu, né, o livro do italiano para o espanhol, e nós lemos a tradução dele no site www.divinavontagenobrasil.com. Foi o trabalho dele, que ele fez do italiano para o espanhol, e o pessoal tirou do espanhol para o português. E nós temos os 36 volumes com a ajuda dele, foi ele que nos ajudou. Eu também traduzi, mas eu não dispus a minha tradução para essas pessoas. Elas pegaram da tradução do espanhol que ele fez e traduziram para o português e colocaram no site www.divinavontagenobrasil.com, que não é da nossa equipe. Mas eu uso essa tradução vinda dele, com muito amor, muito carinho e humildade. Então, você pode estar aí, né, participando com a gente, me encontrar. Eu vou estar nesse retiro também, graças, se Deus quiser. Já paguei meus R$ 280 da inscrição, graças a Deus. E, em nome de Jesus, eu vou conseguir, né? Vai dar tudo certo. A Divina Vontade vai levar a gente até lá. A Michelle vai estar lá, a Ruth vai estar lá, a Maria Cecília do nosso comunidade vai estar lá, a Natália vai estar lá. E espero que outras pessoas que possam estejam lá também. Então, agora, se você não for, a gente vai ver se consegue depois trazer o retiro nosso também para o canal. As palestras que ele fizer para nós, a gente vai tentar trazer aqui para vocês também no nosso canal, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos continuar então o retiro. Aunque nos hizo como él, pero no creo que los seres humanos seamos iguales porque él es Dios, nosotros no somos dioses. Por eso les dije que lo quiero poner sobre la doctrina de la iglesia para que no haya este choque. Yo entiendo que ahorita de repente le choca. No somos como Dios, estoy totalmente de acuerdo. No puedo llegar a ser Dios, estoy de acuerdo, pero Dios quiere que yo sea Dios. Dios quiere que yo sea Dios. Por lo tanto, lo que dijeron hace un momento al principio, Dios lo puede todo.
Y Dios puede en un momento dado darnos todo lo suyo, que es lo que vamos a oír, para que nosotros seamos imagen y semejanza de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ahora nosotros, con Jesucristo en nosotros, seremos verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, los santos son dioses también. Santos. Calmada, calmada. Vamos santos. Vamos poco a poco. O sea. Vamos poco a poco. Ahorita. Gracias. Esto es lo que en verdad me gusta este tipo de problema, porque ahora vamos a ver si realmente seguimos pensando lo mismo después de escuchar el Catecismo de la Iglesia. Vamos al número 51 del Catecismo. Y el Catecismo, sí, dígame. A ver, la chica micrófono. ¿A quién? Ya la bautizamos como la chica micrófono. Entonces, Jesús, si somos imagen y semejanza en cuanto al alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Hasta entonces, ahorita, sí. Sí, ok. Entonces, la diferencia está en que nosotros humanamente somos carnales y somos pecadores. Y Jesús nunca pecó porque Jesús es el mismo Dios. Y nosotros vivimos en pecado y seguimos viviendo en pecado. Ajá. Así es. ¿Y luego? Y pues, a lo que nos va diciendo, pues tenemos para la salvación que es ser perfectos como Jesús es perfecto. Claro. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Para ser perfectos, entonces hay un proceso de lo que es la conversión. Por eso es que Jesús se hizo pecador. Jesús se hizo pecado porque tomó todos los pecados de usted, tomó todos los pecados de toda la humanidad y ante el Padre se volvió el más pecador del universo, pero no lo cometió. Pero tomó el pecado de nosotros. Ahora, él, siendo divino, toma el pecado para convertirse en pecador. Y toma eso para que ahora, habiendo quitado el pecado de nosotros, él pudiera depositar su divinidad en usted y volverla a Dios junto con él, con él. Ese es el punto. No tenemos por qué espantarnos. Ajá, sí. O sea, vamos a ver el catecismo. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. Entonces, seguimos con el número 51, que dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Cosa curiosa, nos va a revelar el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Varias cosas que son interesantes. Primero, se da a conocer el misterio de su voluntad. Esa voluntad de Dios que siempre la hemos pensado como lo que Dios quiere, como lo que Dios desea de nosotros y que es lo que nosotros debemos cumplir, obedecer. Eso es todo lo que tenemos como idea de la voluntad de Dios. Entonces aquí nos dice que no, se va a revelar el misterio de su voluntad y que gracias a esa revelación de su voluntad, dice, los hombres, por medio de Cristo, no por sí mismos, sino por medio de Cristo, Verbo encarnado, llegarán a tener acceso al Padre, al Espíritu Santo, y se harán consortes de la naturaleza divina. Y la pregunta es, ¿qué es naturaleza divina y qué es consorte? ¿Qué es consorte?
esposo. ¿Y qué pasa con los esposos? ¿Y qué pasa? Son una sola persona. Sí, ¿y qué pasa? Que lo suyo ya no es suyo, ya es de los dos. Sí, así y es. Y lo de él ya no es de él, es de los dos. Así es. Los dos tienen posesión de lo que los dos tenían así y es. Se hacen uno solo. Sí, así es. ¿Qué querrá decir que nos hacen consortes de la naturaleza divina? Que lo de nosotros sería también de Dios y lo de Dios sería de nosotros. ¿Y qué es de Dios? Pues todo. Todo, no. La palabra todo no dice no. nada. Su divinidad. Su divinidad. Que es la que nos falta. ¿Qué más? Su divinidad, su vida divina. Su vida divina. ¿Sí? Sus, pues, obras. Sus obras. Ajá. Sus atributos. Sus virtudes. O sea, la misericordia, el perdón, la santidad. Todo eso ahora ya es de los dos. Perdón, dijo que era el número 51. 51. Ok. ¿Sí? O sea, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. En el número 52 dice: Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. La pregunta del diario, ¿qué dijo? ¿Por qué? No, lo que entiendo, sí se entiende el número, pero es algo como muy difícil, ¿no? Pero hacia allá vamos, ¿no? Poco a poco, hasta que pasemos, hasta que lleguemos algún día a él. A ver, vamos a ver si es difícil o no. ¿Sí? Sí. Dice, quiere comunicar a nosotros sí. su propia vida divina. Sí. O sea, ya nos había dicho que nos quiere dar su naturaleza, sí. su vida divina. Y dice que es por medio de esta revelación que está haciendo de Él a nosotros, nos hace capaces de poder responderle como Él quiere, ¿sí? Como Él desea, cosa que nosotros no podemos corresponderle. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Todo, o sea, quiere que muramos a nosotros. Quiere que lo amemos. Que lo amemos. Que lo amemos, pero nuestro amor no es suficiente. Mi amor es un amor insignificante ante el amor de Dios. Y Dios lo que quiere es que tengamos un amor similar al de Jesús. Que lo amemos con el mismo amor con el que Él nos ama. O sea, con un amor divino. Y si estamos hablando que en Dios el amor no es un sentimiento, sino es un acto. Y el acto es el momento en que Dios se da totalmente a la criatura. ¿Qué querrá Dios? Que nos demos nosotros también. No. ¿No? ¿Qué querrá recibir Dios? ¿Querrá recibirla usted? Pues no a mí no, sino a los actos que yo haga por los demás, como lo hizo Jesús. Yo no valgo nada, pero los actos que Él hizo son los que valen desde su revelación en su persona hasta hoy. Por eso lo que Él quiere recibir, ¿qué será? Lo de Él. Lo de Él, sí. O sea, cuando Dios ama a la criatura, es Dios dándose a la criatura. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Recibir al mismo Dios. Dios quiere un amor divino igual al de Él. Dios quiere recibir a Dios a través de nosotros. Porque si no, no sería un amor igual. No sería una correspondencia.
Pero entonces eso será hasta que muramos y estemos con él. Si usted quiere esperar hasta la muerte, está bien, no hay problema. Pero pues, estamos empezando ahorita con tratar de conocerlo, de seguir su camino. Estamos tratando de llegar a eso que él quiere. ¿Él entenderá, nos comprenderá en esa parte o cómo será? Ya. Calma. Lo primero, calma, calmados. Ahí vamos, poco a poco. Poco a poquito. Ahorita lo que yo quisiera y lo que intento es que vayamos entendiendo nuestra doctrina y que nuestra doctrina nos está hablando de algo que no somos, de algo que no tenemos, de algo que no me sirve para ser perfecto, sino de algo que me podría servir para salvarme, pero no para ser perfecto, que es lo que Dios quiere. Sí, me gusta su cara porque puso cara de juat. No, ya le entendí, sí le entendí. ¿Segura? Según yo sí le entendí. O sea que no esperar hasta que muramos y pasemos por el purgatorio, sino ya. Así es. Vamos a terminar estas citas y ahorita hablamos de esto. En el número 257 dice lo siguiente: Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. A reproducir la imagen de su Hijo. A eso nos predestinó. A eso deberíamos de anhelar. Llegar a ser imagen de Jesús. A reproducirla. Y entonces volvemos a la pregunta con la que hemos estado continuamente. ¿Ya estamos reproduciendo la imagen de Jesús? Ni idea tenemos. Ni idea tenemos. Dice, gracias al espíritu de adopción filial. Luego dice, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. ¿Sí? Antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir? Que esa es la finalidad de la creación de nosotros. O sea, si es antes de los siglos, antes de la creación, quiere decir que desde toda la eternidad Dios nos pensó como criaturas semejantes a Él, como criaturas capaces de amarlo como Él quiere ser amado, de criaturas que le puedan corresponder con lo mismo que Él nos da, con las mismas obras, con los mismos atributos. Dios no quiere ver en nosotros nuestra bondad, quiere ver la bondad de Él. No quiere ver nuestra santidad, que eso es lo que a veces pensamos, que hay que ser santos. ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Qué dice Jesús de la santidad? Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y entonces yo digo, oye Jesús, no juegues, ¿qué te traes? ¿Cómo que yo puedo tener una santidad como la del Padre Celestial? O sea, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Como no entendemos y nos quedamos así como estamos ahorita, es que ya se cambió y ahora dice, sean perfectos porque mi Padre es perfecto. O sea, ¿por qué? Porque ser perfecto, porque el Padre es perfecto, no me está poniendo un modelo, me está dejando a mi criterio la perfección. Yo la puedo llevar, pero al sean santos como mi Padre Celestial es santo, ese no lo puedo. Pero eso es lo que Jesús nos dejó. Entonces la pregunta es, ¿ya empezaron? ¿No? ¿Todavía no empiezan? Y luego dice Jesús otra cosa también muy curiosa. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, digo mis obras, sino aún mayores.
Y otra vez volvemos a decir, ya, Jesús, ya, ya, cálmate, cálmate. ¿Cómo que obras más grandes que las que tú haces? Y otra vez la misma pregunta de hace un momento, ¿ya empezaron? ¿Ya hizo obras más grandes que Jesús? En el número 295 dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este, o sea, el mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Qué les llama la atención de esto? No es producto de una necesidad cualquiera. Entonces, ¿producto de qué? De una necesidad total, imperiosa, vital para Dios. Y entonces, ¿Dios tiene necesidades? ¿Dudan? No. ¿Cómo va a tener necesidades si él es el creador, el dueño de todo? Si tuviera una necesidad es que algo le falta y a él no le puede faltar nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues a mi pensar creo que le... Esa idea de que Dios lo tiene todo, de que no le falta nada, que es todopoderoso, es un poco equivocada. Hay dos tipos de necesidad. Una necesidad que es de carencia. La persona carece de algo. Esa necesidad Dios no la tiene, porque Dios se resuelve todo lo que tiene. Pero hay una necesidad de naturaleza. Naturaleza. ¿Qué es Dios? No, no, no. ¿Qué es Dios? Así, puntual. ¿Qué es Dios? Híjole, yo creo que si pudiera contestar eso, me gano un Nobel de filosofía, si existiera. Ah, pues por favor, póngalo allá para que le den el Nobel. Dios es amor. Ah. Y nos lo dice San Juan. Yes. Ah, ¿verdad? Dios es amor. Y entonces, yo pregunto, ¿para qué sirve el amor? Para amar, y amar en Dios es una necesidad de naturaleza, porque el amor no sabe hacer otra cosa más que amar, y si no amara se quedaría inútil. ¿Ahora sí está de acuerdo? ¿Ya entendió? O sea, es necesario entender que la naturaleza de Dios, que es darse, necesita darse. ¿Y qué más necesita? ¿Qué otra cosa necesita? ¿Cómo? Necesita ser correspondido. Sí, que le correspondamos nosotros. Exacto. Es lo que le falta. Así es. Entonces, amén. Dios necesita amar y ser amado. Dios necesita darse y que la criatura a la cual está amando ahora se dé totalmente a él, pero en la misma medida, en la misma medida. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve Dios? A ver, vamos a preguntarle aquí al Señor que dice que Dios todo lo puede. ¿Cómo lo resuelve? Fíjese bien. El amor de Dios está concentrado en Dios mismo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ahora el Espíritu Santo a quién ama? ¿El Espíritu Santo a quién ama? Sí, o sea, porque es el amor de Dios, pues, se concentra en el Espíritu Santo. Bueno,
El Espíritu Santo es el amor del Padre, por lo tanto. Y el amor del Hijo. Y el amor del Hijo. Y como a nosotros nos ama nuestro Padre, pudiéramos decir que también Dios nos ama a nosotros, ¿no? Por favor, un aplauso a la señora, porque realmente es... Esto que dijo es muy importante. A ver, el amor del Padre que se deposita en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ama a Dios Hijo. Es ahí donde está, se va a depositar todo el amor de Dios. Va muy bien encaminada. El amor, para ser completo el amor, se necesita darse y ser correspondido. ¿De acuerdo? Mientras no haya correspondencia, el amor no es completo. Entonces, el Padre genera al Hijo, se da totalmente al Hijo. Ahí está el Padre amando al Hijo. Bueno, amándose a Él, o sea, dándose Él en el Hijo. El Hijo corresponde dándose todo Él al Padre. Y el Espíritu Santo procede de esos dos movimientos, del movimiento del Padre y el movimiento del Hijo, procede el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el amor completo de Dios. Pero ahora necesita amar, porque si no se queda sin poder amar. Y usted dijo ahorita, ama a Jesús. Perfecto. A la naturaleza del... humana de Jesús. Ajá. Ahí va. Por eso es que la correspondencia que el Verbo Eterno, segunda persona, hace es tomar carne. Es la primera acción que el Verbo Eterno lleva a cabo, tomar carne. Es más, es la única acción que el Verbo Eterno hace. Toma carne, ¿por qué? Porque necesita un ser que esté fuera de la Trinidad para que pueda amar y ser amado. Y como es una criatura humana la que está formando, pero unida a la divinidad, esa criatura, aunque es humana, pero puede recibir totalmente a Dios, lo puede albergar en él y al mismo tiempo ahora le puede pagar, pero le puede pagar en la misma medida, le puede dar Dios a Dios, que eso es lo que es la correspondencia de Dios, ¿sí? Lo que debe quedar claro ahorita es que la naturaleza humana del Verbo Eterno, que es lo que vamos a conocer como Jesús, es la primera acción que el Verbo Eterno lleva a cabo en la creación. O sea, lo primeritito que crea es a la naturaleza humana de Él.